Buen día, mi nombre es José Antonio Mejía, trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este webinario. Integración de registros administrativos e información censal, experiencias en la región. Este evento es organizado conjuntamente por el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Iniciaremos el evento con unas palabras de bienvenida por parte de Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, a quien doy la palabra. Adelante, director. Buenos días, muchas gracias José Antonio por incentivarnos a hacer este evento, por colaborar con nosotros, no solo en el marco del evento del día de hoy, sino también en otros emprendimientos que estamos realizando juntos. Un agradecimiento muy especial también a UNFPA, que está colaborando de forma muy importante con el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay en el próximo censo que será realizado en el año 2023. Agradecer también al director del DANE, Juan Daniel Oviedo, por su presencia hoy en este evento, al subdirector del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, Federico Segui. A Sofía Mora Steiner, coordinadora de la Unidad de Diseño, Análisis y Productos del INEC de Costa Rica. A Daniel Allende, que es el jefe de Departamento de Demografía y Censos de Chile. Y bueno, y al comentarista, que es Sabrina Jurán, de UNFPA. No, el Uruguay está comenzando en este momento un proceso de camino hacia el censo en el año 2023. De hecho, este es el segundo evento internacional que estamos teniendo. El primero lo hicimos en septiembre del año pasado y estuvo vinculado a la realización de censos basados en registros administrativos y censos web. Está en el plan estratégico del INE. El ir hacia un censo basado en registros administrativos, hacia la ronda 2030. Y por tanto, como sabemos, este es un trayecto que es largo y queremos comenzar ya en la ronda actual, en el año 2023, a utilizar registros administrativos junto con información censal relevada de la forma tradicional, golpeando puertas, digamos. Y por tanto es muy importante la posibilidad de ir hacia una comparación digamos, de la información que proviene de registros administrativos con la información censal que vamos a tener de la forma tradicional. Así que es en ese marco que tenemos el evento del día de hoy y queremos aprender de otros países sus experiencias vinculadas al uso de registros administrativos junto con información censal. Y bueno, y ojalá podamos, a partir de eso, poder imitar aquellas buenas prácticas e incorporarlo en nuestro censo del año 2023. Y como sabemos, uno de los elementos, además, claves para que esto sea posible es el recabar información de documentos de identidad en el relevamiento censal. Entonces creo que es importante esa discusión que estoy seguro que en el día de hoy la vamos a abordar. Nuevamente agradecer a todos los expositores, agradecer nuevamente a José Antonio por la oportunidad de colaborar y bueno, adelante con las exposiciones. Gracias. Muchas gracias, director. Y como usted adelantaba, a continuación tendremos cuatro presentaciones en las que colegas de las Oficinas Nacionales de Estadística de Costa Rica, Colombia, Chile y Uruguay nos hablarán de su experiencia o sus planes para integrar información de registros administrativos con los datos de los censos de población y la integración de una pregunta sobre el documento de identidad en los cuestionarios censales. Empezamos con la presentación de Costa Rica por parte de Sofía Mora,
quien es la coordinadora de la Unidad de Diseño, Análisis y Producción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica. Adelante, Sofía, por favor. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias al BID y a Línea de Uruguay por darnos la oportunidad de participar en esta actividad tan importante y de discutir este tema que realmente es muy novedoso para los censos de la región. Voy a presentarles, nada más me indican por favor si ya están viendo mi presentación. La vemos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, realmente antes de iniciar el tema directamente de cómo Costa Rica está pretendiendo incluir el número de identificación en el censo, queríamos primero realizar también un contexto de cuáles son esos factores que en nuestro país facilitan el que podamos incluir esta variable en el censo. En primer lugar, Costa Rica tiene la ventaja de tener un registro civil bastante fortalecido donde todas las personas tenemos un número de identificación física única desde el momento de nuestro nacimiento. Y esto es desde 1949 prácticamente, incluso probablemente antes. Y así también hay un número de identificación tanto para las personas residentes como para las personas que adquieren la nacionalidad costarricense. Eso a su vez ha hecho también que este número de identificación sea prácticamente un requisito necesario para cualquier trámite que quiera hacerse en el país, lo que tiene que ver con matrículas en el sistema educativo, el acceso a la seguridad social, cualquier trámite bancario, cualquier trámite tributario también se necesita el número de cédula e incluso así está establecido por ley. Así también incluso para pagar con una tarjeta de crédito en el supermercado siempre se solicita la cédula. Y esto hace que también para las personas no sea ajeno que usualmente siempre les pregunten este número y que pues en realidad se vuelve un tema como cotidiano y no un tema sensible como tal vez podría ser en otros contextos. Otro factor importantísimo también es el tema de la cobertura del registro de nacimientos y defunciones, que por supuesto tiene que ver con esta robustez de nuestro registro civil, que hace que tengamos prácticamente un registro completo. La última evaluación indicó que el subregistro es apenas de un 1%, y eso también nos da la ventaja de que podríamos enlazar los datos del censo con prácticamente cualquier base de datos que se alimente del registro civil. Ahora sí, bueno, cuando nos empezamos a preguntar si es importante incluir el número de identificación en el número de cédula, en el censo, pues lo importante es saber para qué, ¿verdad?, necesitamos y por qué tomar el riesgo de incluir esta variable que tal vez en algunos casos puede parecer una variable sensible. En realidad, lo fundamental es utilizarla para vincular con fines estadísticos y únicamente con ese fin la información del censo con registros administrativos para diferentes efectos. El primero de ellos es validar la información para mejorar la calidad de los datos del censo. Por ejemplo, la información demográfica fundamental como las edades pueden ser contrastadas con el registro civil. Y esto también nos incluye a disminuir sesgos usuales como la preferencia por los dígitos 0 y 5, que sabemos que afectan las estimaciones de población. El poder hacer el empate entre el censo y el registro civil nos permitiría también tener una edad más correcta, más real. El otro asunto es también identificar poblaciones, esas poblaciones que tal vez necesitamos identificar para conocer sus condiciones de vida, sus características, y el censo no es la herramienta tal vez ideal porque sabemos que tiene un alcance limitado en la cantidad de preguntas, pero que es importante siempre identificar. Por ejemplo, la población en condición de refugio, que sabemos que para poder identificarles requiere tal vez una batería de preguntas amplia. Si tuviésemos el número de identificación que se les asigna cuando hacen la solicitud de refugio,
Esto nos permitiría también vincular y saber sus características y sus condiciones de vida. Otro tema fundamental es ampliar la caracterización, ¿verdad? Al vincular con los datos que tal vez no es tan fácil recopilar en los censos, podríamos ampliar la caracterización que vamos a tener con un cuestionario censal. Por ejemplo, cualquier característica de salud de las personas al vincularlo con el expediente digital único en salud que contamos en el país, o también el acceso a los programas sociales que tiene el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado, que son dos sistemas de información, dos bases de datos muy completas que cuentan con prácticamente el 80% de la población y que al vincularlo con los datos del censo nos da una riqueza enorme. Y bueno, realmente también uno de los principales motivos por el cual incluir la variable del número de identificación es también generar una base para un registro nacional de población que permitiría en el futuro tener también el acceso más eficiente a las estadísticas sociales y de población. Es decir, toda esta vinculación que podamos realizar entre la base de datos del censo con estas otras bases de datos, finalmente nos va a permitir tener una base de un registro nacional de población que en el futuro nos dará estadísticas más oportunas y no tendremos que esperar hasta un próximo censo para tener esos datos. Así que, pues, al analizar los motivos por los cuales era importante incluir la variable, iniciamos en el país un proceso para identificar pues, si teníamos las condiciones para incluirlo en nuestro censo nacional. Y empezamos con un estudio de factibilidad. Este estudio se enfocó en tres áreas. La factibilidad operativa, que tenía que ver con, bueno, cuáles otras preguntas estamos realizando en los censos que podrían ser similares en el tema de tal vez pueden ser sensibles para las personas. También si otras operaciones estadísticas han incluido estas variables, cuáles sectores de la población podrían mostrar resistencia al que se les haga esta pregunta. Y también cuáles son las dificultades que estaría generando el hecho de que en el censo trabajamos con una única persona informante y que podría no conocer los números de identificación de todas las personas. También analizamos la factibilidad técnica, es decir, cómo deberíamos realizar esta pregunta, qué pasa al utilizar sistemas de captura digital o móvil, esto nos va a beneficiar, va a ser más simple el hecho de poder recopilar esta información. Y también algo muy importante es dónde en el cuestionario se debería ubicar esta pregunta. Y el otro factor es el tema de la factibilidad política, que son todos estos factores involucrados en la aceptación o no de la población a brindar esta información y los posibles riesgos que podría generar esto. Por ejemplo, todo lo que está asociado con el tema de leyes respecto a la protección de datos de las personas. Este estudio pues, nos brindó la conclusión de que realmente en el país sí es factible, es útil y además nos permitió generar una serie de recomendaciones para tanto el cuestionario, cómo deberíamos incluir esta pregunta, como también para la capacitación que se le debería dar al personal censista para que esta pregunta no termine siendo algo polémico, algo sensible, algo que podría afectar el resto de la entrevista. Lo segundo que hicimos fue realizar una serie de pruebas cortas. Estas las realizamos en el 2019. Las realizamos en diferentes contextos socioeconómicos y geográficos por diferentes partes del país. En total censamos 850 viviendas y 2.441 personas. Incluimos la variable del número de identificación y como resultados obtuvimos que el 73% de las personas nos dieron un número de cédula. El 1.9%, prácticamente el 2% de la población, nos dio un DIMEX, que es este número de la población extranjera. 2.5% no tenían, es decir, pueden ser personas que no tengan no estén registradas o bien que estén en el país únicamente con su pasaporte.
Y el 22.7% no nos dio la información, es decir, dijo que no la sabía o del todo no quiso darla. Bueno, ¿qué nos dicen estos datos? Realmente que la mayoría, el 73% y el 2% de las personas que nos dieron un número válido, ya sea de cédula o de IMEX, ¿verdad? No tuvieron, digamos, alguna dificultad en dar el número, lo dieron además adecuadamente, pero también que hay un porcentaje importante, ese 22.7% en el que debemos trabajar con comunicación para también explicar por qué estamos solicitando esta información y también para que las personas puedan tener este número anotado cuando la persona censista llegue. Algo interesante fue que al hacer el análisis de las personas que nos reportaron el dato, obtuvimos un 93.3% de coincidencias con el registro civil, es decir, realmente las personas nos dieron un número válido. Además, también el 8.8% tuvieron diferencias en las edades entre la que nos reportaron en el censo y la que está reportada en el registro civil. Eso hizo que pudiésemos validar esa información y en un 8.8% mejoramos la captación de la edad. Y así también en la fecha de nacimiento. En el 30% habían diferencias, así que pudimos validarla y en el 30% realmente validar una fecha de nacimiento correcta. Y además realizamos un censo piloto que lo realizamos en noviembre del año pasado, donde censamos un cantón completo. Este ya era una prueba muy grande, donde además probamos no solo el cuestionario, sino todos los procesos del censo. Censamos 15.455 viviendas y 36.497 personas. Y aquí obtuvimos un 61.6% de personas que reportaron una cédula, un 0.8% de personas que reportaron un DIMEX, 1% no tenían ni cédula ni DIMEX y el 36.6% no sabía o no dio la información. Algo importante entre estos dos momentos de prueba es que las anteriores las hicimos en el 2019 en un contexto muy distinto, un contexto pre-pandemia, donde además no había sucedido una situación que en el país también provocó un poco de resistencia al brindar los datos, que fue una situación con una unidad de datos que creó la Casa Presidencial y que generó mucha polémica. Esto vimos que pudo haber tenido algún efecto en el censo piloto y por tanto disminuyó un poco la cantidad de personas que nos brindaron el dato. Sin embargo, aún así podemos identificar que realmente tenemos datos aceptables, la mayoría de las personas sí nos están dando el dato y con esto también podemos trabajar para unir las bases y validar la información. Así que de este proceso concluimos que pues, realmente es factible y útil tanto para validar y mejorar la calidad del censo como para hacer la base de un registro de población, pero también que es importante comunicar adecuadamente y gestionar correctamente los mensajes que van dirigidos a la población sobre este tema, por qué le estamos preguntando esto, para qué lo vamos a usar y también para que la gente esté preparada cuando el censista llegue con esa información. Y lo más importante es también la transparencia en el para qué vamos a utilizar esa información, ¿verdad? Las personas usuarias también tienen que saber por qué motivos yo le estoy preguntando esto y finalmente para qué esta información va a ser utilizada. Así que bueno, como reflexiones sobre el tema, nos parece que incluir el número de identidad en los censos genera una base importante para implementar un sistema estadístico por registros. Lo que creemos que es importante también es que esta decisión de incluir la variable también esté acompañada de un proyecto para construir un registro nacional de población que finalmente también le dé una robustez a la justificación de por qué vamos a incluir esta variable. También lo que les mencionaba, es importante comunicar sobre los temas que se investigarán en el censo, incluyendo esta indagación sobre el número de identificación. Eso le va a dar confianza a las personas y permite que también la gente va a estar preparada. Y también algo fundamental es que exista una ley que sustente los principios de independencia técnica, confidencialidad, transparencia y acceso a los registros por parte de los institutos de estadística para que el incluir esta variable sea seguro y posible, ¿verdad? Que
que no exista ningún riesgo de que esta información sea utilizada para otros fines que no sean fines estadísticos. Bueno, estas son las reflexiones que desde Costa Rica estamos realizando y bueno, ahora también nos toca seguir trabajando para nuestro próximo censo, donde ya definimos que sí iremos a incluir esta variable. Muchas gracias. Sofía, muchísimas gracias por tu presentación. Seguimos a continuación con Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE de Colombia, y quien además funge en estos momentos como presidente de la Conferencia Estadística de las Américas. La pantalla es tuya, Juan Daniel, adelante. Hola, José Antonio, un saludo muy especial y pues muy en buena hora esta conversación, porque yo creo que para los países de América Latina y el Caribe, la posibilidad de la información censal, de informar no solo en un solo momento de tiempo, sino de poder empezar a reconocer continuamente las dinámicas demográficas tan desafiantes que estamos enfrentando en los próximos 20, 30 años, sí requiere, como lo mencionaba como lo mencionaba Sofía, que podamos tener esa integración con registros administrativos, bien sea de identificación, de salud o incluso de afiliaciones laborales de nuestra población. Es por eso que estamos muy contentos de compartir de una forma muy abierta cuáles han sido las experiencias de Colombia en el uso de la información, del número de identificación alrededor de la información censal que nosotros estamos revisando. Entonces, con el fin de ser respetuosos con el tiempo, vamos a estar 15 minutos compartiendo nuestras reflexiones y para eso queríamos compartir nuestra presentación en donde rápidamente quisiera que me confirmaran si estamos viendo nuestra presentación, en este caso la portada que tenemos aquí. Se ve, Juan Daniel, gracias. Entonces, nosotros, importante reconocer, estamos hablando de un censo que ya sucedió, que está cerrado, que es el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, en donde, gracias a la recopilación de la información del número de identificación de los residentes, tuvimos la posibilidad de capturar diferentes fenómenos que son supremamente importantes en el país. Uno de ellos que debe estar como en la conciencia del rol que juegan estas plataformas censales en el reconocimiento de la caracterización social y demográfica de la migración venezolana, aunque fue parcial. Por el momento en el cual sucedió el censo, pudimos tener una foto muy precisa de la estructura sociodemográfica de la población migrante venezolana, que incluso llegó a ser superior a los 980 mil personas incluidas dentro del Censo de Población y Vivienda 2018. Son cuatro temas fundamentales que nosotros quisiéramos compartir. En primer lugar, ¿cuáles son las generalidades del censo? ¿De qué se trata la inclusión de tipo y número de documento de identidad en el censo y cómo sirvió para hacer algunos contrastes de calidad y también para generar productos derivados de la información censal? Y adicionalmente mostrar cómo continuamente, muy en línea con lo que planteaba Sofía de Costa Rica, cómo podemos lograr que nuestro país y nuestro sistema estadístico nacional pueda consolidar sus primeros avances en materia de construcción de registros estadísticos base poblacionales que se habían desarrollado a partir de 2013, 2015, en el caso particular de Colombia, y adicionalmente cómo ilustrar o dar luces sobre otros fenómenos que en un periodo muy reciente, estando en 2021 y habiendo cerrado la información censal en recolección en octubre de 2018, pero en consolidación de toda la base
el 4 de julio del 2019, pues todavía incluso la información del censo ha sido supremamente útil, por ejemplo, para gestión de las medidas epidemiológicas y socioeconómicas derivadas de la pandemia de la enfermedad COVID-19. Y finalmente, dar unos comentarios alrededor de este tema, muy en línea con lo que mencionaba Sofía, y es cómo generamos esa conciencia en nuestros ciudadanos de que el reporte del número de identificación en la declaración censal no se convierte automáticamente en un empadronamiento, sino que en realidad es una información para fines estadísticos que permite que haya un enriquecimiento de otras operaciones estadísticas o de otras fuentes de información a partir de esa información censal. ¿Cómo es el censo en Colombia y particularmente el censo de 2018? En primer lugar, es un censo de derecho o de residencia habitual. Lo hicimos por periodo ampliado para aplicación por fases, en donde tuvimos una fase electrónica y después tuvimos una fase de barrido que abiertamente teníamos prevista para desarrollar en 3 meses. Y finalmente se desarrolló en 6 meses, con lo cual empezaron a surgir algunos riesgos de consistencia de información, sobre todo por los fenómenos de migración interna y de migración internacional, que pudieron ser evaluados y controlados y verificados a través del número de identificación. Pudimos, gracias a ese diligenciamiento virtual, por primera vez, facilitar la captura de información de números de identificación para aproximadamente el 10% de toda la declaración censal. Y adicionalmente, junto con la innovación del tipo y número de documento de identidad, que era la primera vez que lo incorporábamos, también fue la primera vez para la incorporación del control de cobertura georreferenciada. Entonces, la georreferenciación y la identificación se convirtieron en 2 como brazos receptores de fenómenos articulantes de la información censal que han sido supremamente informativos y supremamente enriquecedores para nuestra sociedad, también con el fin de cambiar un paradigma, y es que no puede ser que para los países de América Latina y el Caribe el desarrollo de un censo se quede simplemente con un número, el agregado, ¿sí? Y porque somos menos o porque somos más, o porque somos más viejos, o porque somos más jóvenes, sino también lograr que todas esas partes, en este caso particular, más de 44 millones de registros de la declaración censal, en el caso de Colombia, pues sean supremamente informativos para otros fenómenos sociales, económicos y ambientales que queremos caracterizar. A partir de esos elementos, pues nosotros tenemos un censo en el que recabamos información alrededor de 57 preguntas, en materia de ubicación, condiciones de vivienda, dinámicas sociodemográficas del hogar y preguntas particulares de las personas, en donde tenemos un elemento importante en materia de reconocimiento étnico, con una consulta previa con las comunidades, con los pueblos indígenas y con los pueblos negros y afrodescendientes del país, el tema migratorio, que era fundamental porque sabíamos que íbamos a reconocer hoy en día cerca de 2 millones de migrantes venezolanos que tenemos en el país. En ese momento pudimos registrar entre abril y octubre del 2018 aproximadamente 980.000, y un conjunto de dimensiones que nosotros quisiéramos resaltar en este punto, que nos permitieron poder generar una medida de pobreza multidimensional censal que pudimos desagregar incluso a nivel de manzana, como vamos a tener la oportunidad, gracias precisamente a que teníamos el número de identificación y pudimos cruzar con el registro de salud en el país. Un cuestionario que se construyó con la participación de entidades multilaterales, el Banco Interamericano de Desarrollo, supremamente agradecidos por los apoyos que nos dieron para poder desarrollar y planear este operativo censal, a UNFPA, al CELADE, de la CEPAL, a la CEPAL en general, todas estas entidades, esta exposición de la comunidad
multilateral, pero también la comunidad estadística y demográfica internacional fue supremamente importante, también construido con un diálogo con universidades, con expertos y sobre todo con los grupos étnicos, que es un elemento sobre el cual hicimos un proceso de consulta amplia y concertación con los grupos étnicos del país. Los métodos de recolección, innovamos con el tema virtual, hicimos un operativo de barrido y en las zonas rurales tuvimos un operativo de rutas para conocer o aprovechar la continuidad topográfica o la continuidad geográfica para hacer unos barridos, por ejemplo, a lo largo de ríos o riberas de esos ríos para poder capturar esa información. ¿De qué se trata específicamente la inclusión del tipo y número de identificación del documento de identidad en el Censo de Población y Vivienda 2018? Pues es la primera vez que lo hacíamos. Afortunadamente, a pesar de que en Colombia siempre tenemos que reconocer abiertamente esa reticencia social al empadronamiento, ¿sí? Nadie quiere que sepan dónde viven, sobre todo el Estado. Entonces, teníamos ese temor de que los fines estadísticos no fueran ser lo suficientemente claros, pero debemos reportar que en términos generales no hubo reparos por parte de la ciudadanía respecto de la inclusión de esta pregunta, ¿sí? Como es un censo de derecho, pues no podemos tener una obligatoriedad de brindar el número. En ese caso, las organizaciones indígenas pidieron que, por favor, esta pregunta no fuera obligatoria. No fue necesario conceder ese tema porque la pregunta siempre tenía la oportunidad de tener el no sabe o no responde, porque estamos hablando de una operación civil y de un censo de derecho que no requiere una obligatoriedad de reporte de información. Creo que eso fue clave para que nosotros pudiéramos reconocer esos fenómenos, en primer lugar, de uso masivo del dispositivo móvil de captura y poder tipificar errores de digitación o los errores de autorreporte en materia de edad, en el llegado caso en que las personas a veces subestiman su edad o subreportan su edad. Y al mismo tiempo, ese número de identificación ha sido clave para poder integrar a la información censal con registros administrativos, lo cual ha permitido que, si bien veníamos en materia experimental adelantando un proyecto de registro estadístico base de población desde 2013, pues ya empieza en forma un proyecto en el que incluso estamos evaluando que el conteo intercensal que debemos hacer en 2023 pues tenga un elemento muy importante de enriquecimiento con este registro estadístico base de población y que tal vez permita, todavía está en proceso de evaluación, tener conteos presenciales o conteos físicos focalizados según las dinámicas particulares que nosotros podamos inferir de forma residual a partir de la evolución del registro estadístico base de población. Este censo fue evaluado por una comisión de expertos independientes, tanto desde la academia y la institucionalidad nacional como del contexto internacional, en donde ese comité de expertos de evaluación del censo, en un documento que está público en nuestra página web, señaló como acierto e innovación positiva registrar ese número de identificación. Y ahí ustedes ven la naturaleza de la pregunta, en donde gracias a esa pregunta tenemos algunos resultados importantes. En primer lugar, el 92.9% de la población censada registró información del número de documento de identidad. En donde, a pesar de que teníamos a los pueblos indígenas diciendo, por favor, no hagan obligatoria la pregunta, tenemos un comportamiento relativamente homogéneo según las condiciones de autorreconocimiento étnico. Solo cuando en el capítulo de autorreconocimiento étnico no teníamos información, tenemos un comportamiento ligeramente distinto al del agregado en materia de autorreconocimiento. Cuando queremos desplegar la inclusión del tipo y número de documento de identidad en el censo, según los grupos quinquenales de edad,
vemos que la tasa de no respuesta es mayor para las personas menores de 25 años. Entonces, muy en línea con lo que mencionaba Sofía, pues esto no es informante directo, el censo no partió de, como cualquier censo, de una posibilidad de tener informante directo, como si sucede en nuestras encuestas de hogares o nuestra encuesta de calidad de vida, sino que es un informante idóneo. Entonces, en muchas ocasiones, pues la población de menos de 25 años o que estaba estudiando, que estaba trabajando, no dejaba al adulto o a la persona que iba a dar la información por todos los miembros de la vivienda o del hogar, pues el número de identificación, y eso pudo estar detrás de esa tasa de no respuesta incrementada en la población de menos de 25 años. También para la población que está por debajo de 10 años o de 15 años, pues puede ser el resultado del desconocimiento del documento de identificación por parte del informante idóneo de la información censal. ¿Qué permitió el número de identificación? El número de identificación, en primer lugar, habilitó a la Oficina Estadística como coordinadora del Sistema Estadístico Nacional para ser la única entidad en el Estado colombiano que tiene continuamente el espejo del Archivo Nacional de Identificación, que es uno de esos registros administrativos, llamemos, con mayor sigilo, de mayor celo y reserva desde la perspectiva institucional. Gracias a que nosotros tenemos el número de identificación, se empoderó un diálogo de dos vías, tanto para mejorar la información civil que subyace en el Archivo Nacional de Identificación, como para contrastar la calidad del reporte del número de identificación en el Censo Nacional de Población y Vivienda. Adicionalmente, la existencia del número de identificación en el censo nos permitió integrarnos con la base de afiliados a Seguridad Social, conocida como BDVA, la base de afiliados al régimen de excepción, a los registros individuales de prestación de servicios de salud, lo cual fue trascendental para que Colombia pudiera construir un índice de vulnerabilidad por COVID-19 que hemos socializado en diferentes escenarios de la comunidad estadística de América Latina y el Caribe, para poder reconocer qué está pasando con el registro único de víctimas, en donde recuerden que nosotros venimos de 50 años de conflicto interno y es necesario establecer una cantidad de acciones afirmativas y de medidas compensatorias y el reconocimiento del mejoramiento de las condiciones de vida de la población víctima, pero adicionalmente generar oportunidades a partir de los marcos estadísticos de nuestras operaciones muestrales, integrándonos con la encuesta de calidad de vida, que fue en sí misma la encuesta post-censal o la post-enumeración de la encuesta de calidad de vida y el chequeo de calidad, y con la gran encuesta integrada de hogares, específicamente en el módulo de migración. Y finalmente, la existencia del número de identificación ha sido vital para Colombia para poder caracterizar desde una perspectiva social y demográfica la mortalidad por COVID-19 en la medida en que estamos relativamente cerca de ese momento en el que tuvimos una declaración censal y en la medida en que todos sabemos que es la población de más de 60 años la que está más afectada por la mortalidad por COVID-19, los niveles de migración interna y de movilidad domiciliaria de esa población de más de 60 años no son tan altos y por consiguiente podemos compartir algunos elementos. 25 de 30 registros administrativos coinciden en su identificación con la Registraduría Nacional del Estado Civil en más del 80%. Con lo cual nosotros tenemos una posibilidad de enriquecimiento de calidad de esta información, del número de identificación y de integración con otros registros de información. ¿Qué hemos podido hacer? Hemos podido avanzar a través de estos procesos de integración alfanumérica, mejorar la calidad de las variables del censo, como el número de identificación, el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido, el sexo, la fecha de nacimiento, para poder crear ese proyecto del registro estadístico base de población, en donde hemos podido enriquecer la información del censo de estado de afiliación, fondos de pensiones, situación de población víctima. Es decir, hemos podido
si el censo no preguntó ingresos o no preguntó estado de afiliación a seguridad social, lo hemos podido reconocer gracias a la posibilidad de integración. Hemos podido hacer inferencias sobre la completitud de la información censal. Recuerden que esa extensión del periodo de recolección de 3, que era inicialmente provisto a 6, pues generó riesgos que tuvimos que mitigar y que permitió que el DANE utilizara una metodología de emparejamiento para la estimación de las poblaciones omitidas o de las personas omitidas, así como un ejercicio de posenumeración que nos llevó a estimar una omisión del 8.5%, ligeramente por encima del promedio de la región, pero que al mismo tiempo, gracias a ese número de identificación y su integración con la encuesta de calidad de vida, pudimos tener unos procedimientos muy granulares y sofisticados para la distribución geográfica de esa omisión censal e incluso de algunas condiciones sociales de esa omisión censal. Y adicionalmente, nos hemos podido integrar con registros administrativos y crear ese índice de vulnerabilidad por COVID-19, que seguramente vamos a tener la oportunidad de ver rápidamente algunos elementos, que adicionalmente esa innovación del número de identificación nos ha permitido tener, junto con el número de identificación y la integración con registros administrativos, poder hacer una desagregación geográfica muy granular y aprovechar técnicas de vanguardia, como por ejemplo la posibilidad de mapear población a niveles inferiores a manzana y sector rural en grillas de 1 km² y 100 km². Nos ha permitido ese elemento geoespacial que queremos resaltar también, estimar la omisión en resguardos y acercarnos a estimar el indicador de pobreza multidimensional a partir de imágenes satelitales, con una cantidad de productos importantes que queremos y seguramente tendremos un espacio posterior para compartir con ustedes, pero que ponemos a disposición en esta presentación, pero que rápidamente nos dieron victorias tempranas. Uno, dado ese riesgo de pérdida de consistencia de información por la ampliación del periodo de recolección, el cruce enriquecido con la base de afiliados a seguridad social en un país que tiene una cobertura del 95% de su población en seguridad social, pues automáticamente nos permitió chequear la consistencia de la declaración con esa base de afiliación a seguridad social y rápidamente mitigar las alertas de posibles inconsistencias en la estructura demográfica del censo. Construir esas medidas municipales e incluso a nivel de manzana de pobreza multidimensional, que son supremamente informativas para reconocer pues, la brecha centro-periferia en este centro que estoy resaltando. En verde se produce 3/4 partes del Producto Interno Bruto de la economía colombiana y rápidamente en los municipios de la periferia estamos viendo una incidencia muchísimo más alta de esta situación de pobreza multidimensional. Poder lograr que el DANE avance en otros caminos de aprovechamiento de registros administrativos, en donde el aprendizaje que hemos tenido de Chile y de México en el uso de los registros administrativos de afiliaciones laborales para construir registros estadísticos de relaciones laborales, nos han permitido tener unas caracterizaciones sociodemográficas de esas relaciones laborales a través de la integración con la información del censo de población y vivienda, en donde podemos contrastar hechos estilizados a partir de evidencia estadística, como que el nivel de salario incrementa con la edad, el nivel educativo básica primaria se hace más importante para las personas que tienen relaciones laborales con edad avanzada por esa brecha histórica del desarrollo educativo del país. Los niveles de ingreso más altos son una distribución monotónica o una expansión monotónica de niveles educativos más avanzados. La edad tiene una relación muy importante con el salario gracias a estos elementos de integración y de visualización que nosotros podemos presentar. Y finalmente, avanzar rápidamente en la construcción de nuestro registro estadístico base de población, que es muy en línea con lo que menciona Sofía, con lo que seguramente está desarrollando Chile y otros países de la región, pues vamos a poder lograr
tener una evolución continua de las dinámicas demográficas del país para poder, en este caso, tener, en este caso, caracterizaciones muy importantes de nuestro registro de relaciones laborales con el registro estadístico base de población y poder conocer cómo esas relaciones laborales cercanas a la formalidad, que siguen siendo la minoría, pero que es importante conocerlas en detalle, pues tienen unas distribuciones demográficas en términos de nivel educativo, en términos de edad, en términos de lugar de nacimiento, en términos de composición del núcleo familiar, que nos permiten tener unas integraciones muy precisas, en este caso superiores a niveles del 99%, para lograr, en este caso, la integración o el merge entre los cotizantes totales entre el registro estadístico base de población y lo que vemos en el registro de relaciones laborales. Y eso rápidamente pues, nos permite enriquecer estos temas y ya con eso poder concluir la presentación con estos comentarios finales en donde esto es un acierto. Queremos invitar a nuestros colegas a que evalúen estas posibilidades. Los temores son percepciones, no se manifiestan de forma efectiva y creo que eso es una herramienta fundamental para que la información de los censos no se quede solamente en el momento censal, sino que ilustre las dinámicas sociales, económicas y ambientales de nuestros países. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Daniel. No, excelente, excelente presentación. Tocas temas muy, muy relevantes. Y bueno, ahora, a continuación, tenemos la presentación de Chile a cargo de Daniel Allende, jefe del Departamento de Demografía y Censos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Entonces, Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias, José Antonio. Primero que nada, agradecer la invitación al INE Chile a participar de este webinar. Saludar también a Sofía, a Juan Daniel, a Federico, que nos ha tocado vernos también en otras instancias y que siempre es un agrado compartir con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Me avisan si se ve correctamente la presentación. Así es, se ve. Perfecto. Voy a dar algún contexto más bien institucional para poder entrar al tema que nos convoca. En términos generales, para hacer referencia también al marco legal que nos ordena en este tema como Instituto Nacional de Estadísticas en Chile, nosotros tenemos la Ley 17.374, que fue creada en el año 1970, y que tiene tres grandes aspectos que nos organiza esa ley. Primero, las funciones y organizaciones del INE. En segundo lugar, norma el acceso a datos de personas naturales y jurídicas, también incluidas las instituciones públicas en este marco legal. Y establece el secreto estadístico como norma de protección de datos de nuestros informantes. Esta ley está en un marco más general de protección de datos, que está garantizado en distintas leyes y también en nuestra Constitución. Sin embargo, el secreto estadístico tiene la particularidad de que nuestra normativa no solo protege a personas naturales, sino que también a personas jurídicas, tanto empresas públicas, privadas, y que además este marco legal para la actividad estadística garantiza una unilateralidad, como le decimos nosotros, en el acceso a registros administrativos. Es decir, nosotros podemos acceder a cierta información de registros para transformarla en información estadística, pero al mismo tiempo debemos proteger los datos de las personas que nos entregan esa información y por lo tanto siempre tenemos que devolver nuestra información anonimizada para uso estadístico. ¿Cómo se materializa este cuerpo legal? Nosotros lo hacemos a través de convenios de colaboración con instituciones públicas en general, este acceso a registros. Esto formaliza el intercambio que queda plasmado como posibilidad en la ley. Y define claramente qué, cómo y cuándo se van a entregar los datos entre las distintas partes.
Dentro de este marco legal, además, nosotros operamos con elementos de buenas prácticas dentro de estos convenios y de este marco general de protección de datos, y es que el INE debe justificar técnicamente siempre la necesidad y el uso del dato que va a ser de la información de otras instituciones, esto para fines estadísticos. Es decir, nosotros, si bien podemos acceder a los datos, tenemos que justificar muy bien en qué medida lo vamos a recibir, cómo lo vamos a recibir, para qué lo vamos a usar y también de qué manera lo vamos a proteger. Y esta buena práctica también se recomienda dentro de la misma institución, entre nuestras propias unidades, de manera que cada uno de nosotros, al acceder a esos datos, siempre tiene que tener muy bien justificado cuál es el elemento técnico al que va a hacer referencia en el marco de nuestros productos estadísticos. En términos también institucionales, nosotros tenemos un proyecto estratégico para el año 2018-2022 que se basa en tres ejes: incrementar el valor público del dato estadístico para la toma de decisiones, instalar estándares de calidad en la producción estadística nacional y consolidar la modernización de la gestión institucional de que ha venido ocurriendo en las últimas décadas. Dentro de estos ejes hay dos que son claves para esta conversación en nuestro país. Uno, que el eje de incrementar el valor público incorpora cimentar el uso de los registros administrativos en el INE y también impulsar la generación de registros administrativos para su uso en la producción estadística nacional. Y en ese marco nosotros tenemos un proyecto estratégico que es el sistema integrado para el uso de registros administrativos, cuyo objetivo es diseñar, implementar y documentar un sistema eficiente que integre estos usos para la producción estadística del INE, siempre con estándares de calidad y seguridad informática, y actualmente ese proyecto está en la construcción del marco conceptual y también avanzando en la construcción de los sistemas que van a organizar en este proyecto. Ahora, entrando ya en materia de censos, nuestros censos recientes, y solo para que también pongamos en contexto nuestro avance en materia censal en este tema, nuestros censos hasta el año 2002, si consideramos nuestra historia reciente desde el 82 en adelante, han sido censos de hecho, con cuestionario en papel, que han utilizado lectura óptica desde el año 1982 y que partían con una cartografía análoga que estaba básicamente en planos, en papeles, en oficinas del INE. El censo 2017, que tiene este lapso de 15 años desde el 2002, tuvo un carácter abreviado por las razones que ustedes saben respecto al levantamiento censal del 2002. También fue de carácter de hecho, también fue un cuestionario en papel, también con lectura óptica, pero avanzamos en esta materia en cartografía digital. Y esto nos ha ido permitiendo, además, hacia el censo 2023, proyectar un censo de derecho con métodos mixtos, que podamos tener aplicación cara a cara con un dispositivo móvil, autoempadronamiento web, y también estamos viendo cómo incorporar asistencia telefónica como complemento a estas estrategias remotas. Y hemos pasado a una actualización cartográfica mixta que se basa en el uso intensivo de registros administrativos y indagación en terreno. De esta manera, hasta ahora el avance más importante en el avance en uso intensivo de registros administrativos en materia censal es a través de la información que alimenta la actualización cartográfica. Por ahí es donde el censo ha tenido su mayor avance, desde el paso de la cartografía digital a este uso intensivo de los registros. Sin embargo, durante el censo 2017, nosotros tuvimos dos experiencias que nos abrieron un poco la oportunidad de empezar a pensar por qué podíamos incorporar la pregunta por el RUN o el DNI en el caso para nuestro censo de población y vivienda. Primero, nosotros teníamos el censo 2017, dado que era un censo de hecho, construir una base de reclutados con información de todos los voluntarios que nosotros teníamos de los distintos servicios públicos, además de las universidades y de los establecimientos educacionales. Para poder verificar que esta información estuviera completa, lo que se estableció fue un convenio con el Registro Civil e Identificación de Chile, de manera de poder chequear esta información que provenía de listados que nos entregaban las distintas instituciones o de inscripciones en la página web,
con la información asociada al RUN o al DNI que provenía de este registro civil. En particular, se verificaba nombre, sexo y edad a partir de la fecha de nacimiento. Este primer acercamiento nos permitió tener, a través de esta base de reclutados, que no es propiamente del levantamiento censal, poder explorar qué ocurría cuando comparábamos estos datos declarativos de las personas en estas bases de reclutados contra este registro administrativo y poder en algunos casos también completar información o editarla en base al registro que nosotros teníamos, pensando que esta base de reclutados además era la que nos permitía hacer chequeos sobre la edad de nuestros censistas, pensando en que había censistas que tenían que eran menores de edad y que tenía que venir con una aprobación de sus padres o tutores, la posibilidad de participar en el censo. Y además porque de estas bases de reclutados, que estaban vinculadas después a las bases de gestión del censo, salían también los pagos de los bonos de alimentación y locomoción que se les dieron a los censistas. Por lo tanto, esta fue una primera experiencia en que, claro, a través de este convenio, que estaba muy acotado para este hecho, pudimos empezar a ver las posibilidades que se abrían en términos de validación y edición de datos. Por otra parte, nosotros tuvimos, a posteriori del levantamiento censal en papel, un sistema de atención de citaciones. Nosotros, durante el día del censo, a las personas o a las viviendas donde no encontrábamos moradores, dejábamos una citación que los invitaba a acercar su local o a ingresar a una página web. Y el ingreso web tenía dentro de sus validadores de ingreso el RUN y el correo electrónico. Esto a nosotros también nos permitió empezar a abordar temas de seguridad de la información, de encriptación de datos, separación de las bases entre las bases de acceso y las bases de datos censales, y algunos elementos de seguridad, de protocolos asociados al uso y control de esta información, pensando en proteger este dato tan sensible para la población. Lo que hicimos en ese momento fue encriptar las bases por separado. Teníamos separada la base de toda la información de acceso de las personas, tanto del RUN como el correo electrónico, de sus datos personales, de manera que si alguien lograba violar la seguridad de los sistemas e ingresar a la información, también no iba a poder vincularla, ya que estaba encriptada a través de una llave que solo mantenían, por ejemplo, tres personas dentro de la institución. Entonces, todos esos protocolos también de protección de datos los empezamos a vislumbrar en el marco del censo y de este manejo de información tan sensible como el DNI de las personas a través de estas experiencias. Hasta ahora no hemos incluido la variable en el cuestionario censal. Sí hemos tenido estas dos experiencias más acotadas, pero sí hemos decidido empezar a incluirla en ciertas pruebas de cara al censo que tenemos que realizar en el 2023. ¿Por qué queremos incluir el RUN en estas pruebas? Nosotros sabemos que hay usos posibles y los hemos distinguido en tres niveles de complejidad a partir de lo que hemos logrado observar de experiencia de otros países, además de esta experiencia que nosotros tuvimos en el censo 2017. En primer lugar, una información básica que nosotros hacemos con registros administrativos, efectivamente análisis de coherencia entre las fuentes, y para eso no necesitamos necesariamente vincularla, pero sí cada vez que estamos procesando los datos, analizando los datos, nos comparamos con distintas fuentes de registro de los ministerios de educación, de las bases de seguridad social y de otras fuentes que nos permitan indicar si nuestra información censal es comparativa en términos de niveles o se acerca en términos de niveles y tendencias a esa información que proviene de otras fuentes y poder explicarle a la ciudadanía o a la comunidad estadística esas diferencias. Pero en segundo lugar, nosotros también hemos abierto la posibilidad a que esto sea una fuente de información directa para la edición de datos, entendiendo que muchas veces, y como variable sensible, y sabemos que vienen incluso las recomendaciones internacionales, muy específico como el tratamiento del sexo y la edad, que nosotros hoy día lo que hacemos históricamente en el INE, y probablemente algunos de ustedes también lo hacían o lo siguen haciendo, es utilizar modelos de imputación basados en donantes de la base de datos. Armamos perfiles y por lo tanto
a partir de perfiles similares dentro de la base de datos con ciertas características similares y de ubicación geográfica similar, asignamos el sexo o la edad de una persona cuando está omitida y cuando efectivamente el valor de la no respuesta al ítem es más bien menor. Sin embargo, dado lo que revisamos en el 2017, sabíamos que era posible quizás vincularnos a través del RUN, del DNI, y poder mejorar esta información a través de una edición de datos a partir de información que pudiéramos obtener de registro administrativo, y que era algo que también observamos en algún momento, decían los colegas en Rusia. Y esto nos permitiría, por ejemplo, en casos de omisión de datos en estas variables, no necesariamente mantener la estructura que viene de la base de datos, sino que completar en la medida en que el registro nos da una referencia mayor con el hecho que está registrado en parte de las estadísticas vitales que provienen de estos registros administrativos. Y hay un tercer elemento que nos permite el uso de estos registros, y que es a través del complemento de información para disminuir la carga del informante. Esto nosotros al menos lo vemos más en el largo plazo, y esto ya es empezar a acercarse a los censos combinados, y por lo mismo lo pensamos en un largo plazo, pensando en todas las implicancias que tiene, que hay que hacer las distintas evaluaciones que está llevando incluso el instituto a partir de este proyecto de sistema de registro administrativo, y de las posibilidades de acceder a ciertos convenios, evaluar esos registros, evaluar cómo nos va con el RUN en las distintas pruebas, etc. ¿Qué otras consideraciones hemos tomado en cuenta y que gatillan estas pruebas censales? Primero, que en el marco del uso de los registros hay un elemento clave, también lo destacó Juan Daniel, también lo hizo Sofía, probablemente Federico haga referencia a ello también, que es que necesitamos la aceptación de la población. Para nosotros, al igual que en el caso de Costa Rica, como explicaba Sofía, el RUN es nuestra mejor llave, por decirle de manera más coloquial, disponible para vincular información estadística entre personas en Chile. Es un número que se viene construyendo desde el año 1924. En el año 70 se estableció el marco actual que permite que esté lo suficientemente extendido y de amplio uso por la población, para sus trámites tanto públicos como privados. Es un número que se solicita en todas partes. Sin embargo, es necesario evaluar si las personas están dispuestas a entregarlo en un contexto censal. Y eso es parte de lo que nosotros queremos revisar en nuestras pruebas. Y además hemos tenido en el último tiempo una intensificación de la solicitud de servicios públicos de información vinculada con nuestro censo para ciertas políticas del Estado. Sin embargo, no, también hay un desafío ahí, dado que hemos recibido en parte esa solicitud pensando en el uso de la información censal como un catastro o un empadronamiento, como decía Juan Daniel, más que como información estadística. Nosotros hemos recibido incluso solicitudes de entregar domicilios de las personas para juicios, datos de si las personas están casadas o no, para verificar eso también en tribunales, información incluso solicitada por otros servicios públicos, para vincularlo directo al uso como una ficha o un registro para política pública de manera directa, y no pensando en información estadística. Y obviamente eso también implica hacer un espacio de conversación y educación con nuestros propios usuarios, respecto a qué implicancias tiene avanzar en esto y qué vamos a poder hacer y qué en ningún caso vamos a poder entregar. ¿Cómo nos ha ido con las pruebas? En el contexto de la pandemia, nosotros hemos podido realizar pruebas más bien cualitativas y una asociadas a una prueba de comprensión en noviembre del 2019 que estaba basada en técnicas de grupos focales y entrevistas cognitivas, con distintos perfiles, inmigrantes internacionales, personas con discapacidad, perfil laboral zona gris, le llamamos a personas que estamos sobre todo en tránsito entre distintos lugares donde realiza su trabajo por temas de movilidad, que no está fija en un lugar realizando su trabajo. De ahí probábamos temas de movilidad cotidiana.
Y también personas que tienen más de un trabajo, que pueden tener problemas para distinguir cuál es su ocupación principal, etc. También tuvimos perfiles de hogares, de personas que eran de hogares donde habían inmigrantes internacionales, de distintos niveles educativos, altos, bajos, eran fundamentalmente por teleeducación, por educación presencial, distinto sexo, y también personas de viviendas donde había más de un hogar, también para probar algunos elementos respecto a información que pudieran dar esas personas por información de personas que estaban dentro de la vivienda, pero que no pertenecían directamente a su hogar. Y tuvimos un piloto web, que fue un piloto que se hizo un estudio de caso en medio de la pandemia con funcionarios públicos, eso como plan de contingencia ante la imposibilidad de realizar uno de nuestros pilotos, dado que estaba justo establecido cuando comenzó los confinamientos en nuestro país. Fue más bien de autoempadronamiento y también realizamos algunas entrevistas complementarias. ¿Qué resultados hemos visto de esas entrevistas más bien cualitativas? Primero, que las personas expresan desconfianza del Estado, siempre tienden a indicar que negarían entregar el RUT. Estas personas que expresan esta desconfianza son transversales a los distintos perfiles, a los distintos grupos que entrevistamos, y lo planteaban más bien en una desconfianza del Estado a partir de una posición respecto ya a que en el fondo no sabían muy bien para qué el Estado requería esta información y que probablemente iban a ser ocupada para hacer cruces de datos que los iban a perjudicar más que beneficiar. Un segundo elemento es que hay personas que si bien se declaran confiadas de entregar el dato, que ya se entregarían el dato por sí mismo, se declaran desconfiadas en entregar el RUN por otras personas del hogar o por otras personas de la vivienda, que es lo que nosotros llamamos este escenario de informante indirecto. Es decir, hay personas que son capaces de entregarnos este dato, pero que dudarían de entregarlo por personas que viven en su misma vivienda, en su mismo hogar, porque, ya sea porque en el fondo desconocen el dato o porque en el fondo asumen que es entregar un dato demasiado personal de otra persona. Hay un escenario general que nos pasa con la población, que también es probable que sí, que tengamos que ir trabajando en materias comunicacionales en caso que se defina el ingreso a esta pregunta, que es que la gente asume que el Estado cruza más información de distintas fuentes de la que actualmente lo hace. Muchos en el fondo en estas mismas entrevistas destacaban que ellos ya asumían que el Estado cruzaba todas las fuentes de registros de beneficios sociales, de empleo, de la seguridad social, con los datos de estadísticas, del censo, de las encuestas, y que eso en el fondo nosotros lo teníamos al detalle. Y eso también era transversalmente, lo percibían los distintos perfiles de entrevistados. Y también hay una dificultad aún más grande que se percibe en la población inmigrante, que profundiza su temor respecto a la vinculación del RUN o el no tenerlo con su situación migratoria, y que en el fondo eso va a implicar que puedan ser revisadas su situación y poder ser expulsados del país. Además que ellos establecen muy claramente que, dadas las condiciones en las que muchos de ellos habitan, que son viviendas temporales en que van transitando, que no se conocen entre ellos, que puede haber también mucho desconocimiento de la información de otros y que ese dato puede ser difícil de recolectar. En términos generales, y para cerrar, ¿qué es lo que nosotros estamos... ¿cuáles son nuestros próximos pasos a seguir? Tenemos una serie de pruebas durante este año en términos de cuestionario, de pruebas operativas y de cara al censo experimental que vamos a tener a comienzo del próximo año. Y nuestra idea es ahí abordar algunos elementos que ustedes también han tocado, los que ya han podido hacer esas pruebas, que son tasas de no respuesta al ítem, ver cómo nos va en esta tasa de no respuesta con el RUN. Ver si se produce en algún momento algún tipo de quiebre de entrevista, que también es una posibilidad que tenemos que evaluar, que el dato en algunos casos o en algunos perfiles o sectores sea de alta sensibilidad y se produzca un rechazo a terminar la información, a terminar de contestar el cuestionario y de entregar la información. Y también evaluar la consistencia, al menos,
a partir del algoritmo en que está construido el RUNT, que en Chile para el registro civil ellos lo llaman el módulo 11. Esta es la forma en que se construye el RUNT, que tiene de 7 a 8 dígitos previamente y después un número verificador, y es el módulo que genera este módulo verificador, y por lo tanto, al menos, uno podría verificar si es que este módulo opera bien y es consistente con la información que está entregando la población. También tenemos que explorar algunos de los registros administrativos. Estamos en un proceso de identificar nuestros requerimientos hacia el subdepartamento de Gobierno y Administración de Datos, que es el subdepartamento dentro de la institución que ve el proyecto del sistema de integración de registros administrativos, ver si estas fuentes son posibles de vincular con el dato a nivel de persona y abrir algunas posibilidades de convenio, de manera de poder abordar en algunos temas de análisis de coherencia y edición de datos en el sentido que les comentaba previamente. Finalmente, comentarles que nosotros aún no tenemos definido esto. Estamos esperando la realización de las pruebas y para poder tomar esa definición de manera más institucional. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Y bueno, la última presentación estará a cargo de Federico Seguí, que es subdirector general del Instituto Nacional de Estadística de Uruguay. Así que, sin más, adelante, Federico. Buenos días. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Gracias al BID y a UNFPA por organizar este webinar. También a los colegas de la región, a los expositores que recién hicieron excelentes presentaciones. Muchas gracias por participar de este webinar. Voy a compartir la pantalla. Bien, bueno, un segundo. Bien, veamos, para empezar, algunas definiciones, sobre todo para armonizar conceptos, ¿verdad? Bueno, podemos encontrar dos tipos de experiencias en el mundo sobre censos por registros, ¿no? Censos totalmente basados en registros y censos combinados. Los censos totalmente basados en registros no se usan cuestionarios censales para recolectar información, y en los censos combinados los resultados son generados usando registros integrados con información capturada por un operativo de campo mediante cuestionarios. En Europa, por ejemplo, en la ronda de censos de 2020 hay unos 13 países que han realizado o van a realizar censos basados exclusivamente en registros administrativos, y otros 13 países que lo harán bajo la modalidad de censos combinados. Y bueno, ahí también podemos hacer una aclaración, y que es, bueno, usar registros administrativos en el marco de direcciones o en el precenso no significa que esto sea un censo basado en registros o un censo combinado. Un censo por registros es cuando se utilizan datos de registros administrativos para sustituir preguntas del cuestionario censal, ya sea en el formulario completo o una parte de este. Bien, veamos los beneficios rápidamente, ¿no? Que tenemos con los censos basados en registros. Seguramente todos los conocemos, pero bueno, no está de más hacer un rápido repaso de esto, ¿no? Podremos lograr hacerlo por un menor costo, ¿no? Pensemos que los censos tradicionales en la región aproximadamente cuestan $5 por persona, y la estimación de lo que podría costar un censo basado en registros son 10 centavos de dólar por persona, ¿no? Es una diferencia significativa, ¿no? Podríamos hacer de manera más rápida, menos problemas debido a la falta de respuesta, menor carga para los informantes, porque la información ya fue recogida por el Estado, ¿verdad? Posibilidad de hacer un censo continuo cada año, esto lo han mencionado los panelistas anteriores, y bueno, de esta manera tener un marco muestral de encuestas más actualizado, más flexible ante nuevos requerimientos de información, y tenemos
más dimensiones para el análisis, ¿no? Gracias a la posibilidad de la integración a nivel de microdatos con otros registros, población, actividades, relaciones laborales, que Juan Daniel, el director del DANE, mencionaba, ¿verdad? Y bueno, por supuesto también con encuestas. Esa integración con encuestas permite mejorar la falta de respuesta, perdón, la falta de cobertura de los registros, sobre todo, por ejemplo, en la actividad informal y fuente secundaria de información. Y bueno, también nos permitiría reasignar recursos para innovación, ¿no? Esos recursos destinados al trabajo de campo, los operativos censales tradicionales, se podrían reasignar para mejorar, por ejemplo, los registros administrativos y mejorar cobertura, calidad, pensando en los siguientes operativos censales. Pero bueno, también obviamente nos encontramos con desafíos, por ejemplo, para mencionar algunos rápidamente, diferencias en conceptos y definiciones, dependencia de las autoridades públicas de turno, oportunidad de los registros administrativos, diferentes periodos de referencia entre los diferentes registros administrativos, problemas de subcobertura o sobrecobertura, ¿verdad? En estos momentos, en el INE, estamos terminando la implementación de un data warehouse estadístico, que es la arquitectura de base que soporta este sistema integrado de registros estadísticos, que bueno, está basado en el modelo de los países escandinavos, donde tenemos un sistema de tres registros base de población, empresas e inmuebles, pueden ver allí, que se integran a nivel de microdatos a través de claves de identificación con otros registros estadísticos dentro del mismo sistema. El RUT para el caso de empresas, la cédula de identidad en el caso de población y un ID de domicilio en el caso de inmuebles. Este sistema CIRE es la base del piloto de censo basado en registros que estamos planificando para hacer en paralelo al censo tradicional en el 2023. Y que bueno, les voy a estar contando en las siguientes diapositivas. Aquí podemos ver un resumen del estado de avance del CIRE en cuanto a la cobertura de los registros base. Y bueno, ha sido un esfuerzo muy importante, el registro de empresas, data de hace muchos años. Fíjense que el último censo económico que se hizo fue en el año 98, y a partir de esa fecha, bueno, toda la información del directorio de empresas proviene de registros administrativos de DGI y BPS principalmente. Tenemos el registro de población, que voy a comentar en la siguiente diapositiva, el registro de salarios y actividades, que si bien, bueno, no lo tenemos como en ese esquema como un registro base, es una parte fundamental, muy importante del CIRE, un poco relacionado a lo que comentaba el director del DANE sobre este tema de relaciones laborales, ¿verdad? Esto nos permite vincular población con empresas. Actualmente estamos recibiendo información identificada con cédula y RUT del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que nos permite vincular información del registro de población con el registro de empresas, y bueno, la idea es empezar a explotar esa mina de oro de información que tenemos en el país y que estamos en ese proceso de integración dentro del INE, en este sistema CIRE. Y bueno, finalmente el registro de inmuebles, que es como el más reciente, el cual le tenemos que dedicar más tiempo para fortalecer, ¿verdad? Contarles un poco brevemente del registro de población. El INE es miembro de la iniciativa CIAS, que es el Sistema de Información Integrada del Área Social, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Está integrado CIAS por 62 registros administrativos de 15 instituciones públicas diferentes. Ahí en el esquema
vemos algunas de ellas, pero obviamente hay más. No es un registro únicamente de beneficiarios de programas sociales, sino que integra registros de personas de diferentes agencias del gobierno, ¿verdad? De todo el Estado. Allí tenemos unos 4,5 millones de registros, incluidos bueno, extranjeros, emigrantes, fallecidos. La población de Uruguay, tengamos en cuenta que son 3,5 millones de personas aproximadamente, y obviamente se debe depurar este registro de personas para tener identificados estos casos que emigraron o personas que han fallecido, ¿verdad? Entonces, el INE recibe ese registro del CIAS para conformar el registro de población, lo integramos con otras fuentes, registro de migraciones y otros registros. Estamos en ese proceso, ¿verdad? De integración. Actualmente estamos recibiendo datos del CIAS y los estamos integrando con otras fuentes de información. Ahí, como saben, tenemos que hacer un proceso de transformación de registros administrativos en registros estadísticos y de validación de esa información. Y también ahí en ese proceso se encripta la cédula de identidad para que, bueno, dentro del CIRE, en el INE, ese dato de cédula se pueda utilizar para pegar con otras, con otros registros, pero el dato, bueno, está encriptado, ¿verdad? Y para el 2023 estamos planificando un piloto de censo basado en registros en paralelo al censo tradicional. Recuerdo, bueno, hace poco en una reunión que tuvimos para discutir estos temas, alguien del INE dijo, bueno, en Uruguay estamos lejos de esto, estamos años luz de los países que hacen censos basados en registros, bueno, por los países nórdicos. Y sí, obviamente estamos lejos de esos países, pero bueno, también en otros temas, ¿no? Producción de estadísticas básicas, desarrollo económico, social. Pero bueno, si no empezamos a hacer algunas pruebas, nunca vamos a poder acortar esa brecha, ¿no? Entonces, bueno, además, acá estamos apuntando más bien a la ronda de censos 2030, ¿no? O sea, para el 2023 lo que pretendemos es hacer una evaluación comparando el censo tradicional con datos provenientes de registros. Además, creo que estamos bastante cerca de esos países cuando empezaron este proceso hace 20 o 30 años. Así lo iniciaron, ¿no? Y bueno, lo más importante es que, bueno, acá tampoco somos kamikazes, no nos vamos a tirar al agua ahora para el 2023 y hacer un censo solo por registros, ¿no? No es la idea. Pero bueno, no queremos dejar pasar esta oportunidad. Yo diría que bueno, no debemos dejar pasar la oportunidad. Los censos se hacen cada 10 años, pues como todos sabemos son muy costosos y complejos. Y bueno, hay que aprovechar el momento del censo tradicional para hacer pruebas piloto en paralelo de un censo por registros, comparar cobertura y calidad de los datos. Bueno, queremos tener esas evidencias, ¿verdad? Para medir la brecha y bueno, por eso el motivo de este piloto y bueno, medir también para poder mejorar la calidad de los registros, ¿no? Sin esas medidas es difícil lograr esa mejora o pensar en un plan de mejora, de fortalecimiento de los registros. Bueno, aquí tenemos un resumen de los pasos que hemos venido dando en este sentido. Hicimos acuerdos con distintas instituciones, por mencionar algunas, con el Ministerio de Desarrollo Social, para el fortalecimiento de este CIAS, del Sistema de Información Integrada del Área Social, que es la principal fuente de nuestro Sistema Integrado de Registros, y pensando en este piloto de censo basado en registros. En el marco de ese convenio también hemos canalizado apoyos de UNFPA para fortalecer el sistema único de direcciones de la IDE, de la infraestructura de datos espaciales, para estandarizar los sistemas de direcciones geográficas que utilizan las instituciones públicas
en sus sistemas de registros administrativos, ¿no? Y ese es un elemento clave, digamos, el fortalecer, ¿no?, lo que son las direcciones geográficas y tender hacia un sistema único y que todas las instituciones del país lo adopten. Entonces, bueno, estamos trabajando en ese sentido también junto a la IDE, Bermides, ¿verdad? También, como les mencioné, la implementación del Data Warehouse Estadístico, del sistema CIRE. Bueno, también hemos creado un grupo de trabajo ad hoc interinstitucional, pensando en un posible padrón demográfico. Y también, bueno, grupos de trabajo interno y equipos técnicos que estarán trabajando exclusivamente en el piloto de censo basado en registros. Bien, ¿y cuál es el objetivo de este piloto? Evaluar cobertura, bueno, de población, viviendas, también de las variables, calidad. Servirá para establecer la brecha actual entre el censo tradicional y los registros, comparar ambas fuentes. Esto nos permitirá preparar un plan de mejora de los registros administrativos, que son fuente del censo, sobre todo pensando en la ronda censal 2030. Bueno, por eso es que surge la necesidad de preguntar por el número de célula de identidad en el formulario censal para poder hacer esta unión de casos, ¿verdad? De ambas fuentes. Y también, como lo han mencionado los colegas anteriormente, para que sea el punto de partida para actualizaciones anuales de la información censal con registros administrativos integrados mediante la cédula de identidad. Y bueno, este piloto no persigue como objetivo per se sustituir información del censo tradicional en el 2023, ni publicar resultados sobre determinada temática, sino, bueno, más bien apunta a lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Bien, bueno, esta pregunta la hemos venido respondiendo a lo largo de la presentación. ¿Por qué es necesario preguntar por el número de cédula de identidad en el formulario censal? ¿Por qué y para qué se pregunta? También podremos tener la duda, como lo han planteado los colegas, ¿cómo se podría comportar la población ante esta pregunta de la cédula de identidad? ¿Y si podría generar cierto rechazo? ¿Cuál sería, bueno, esa tasa de respuesta, ¿no? Todas esas interrogantes. Y bueno, aquí, en el caso de Uruguay, no tenemos experiencia en cuanto a la inclusión de esta pregunta en censos anteriores, pero como podemos ver en este cuadro, en proyectos de encuestas donde sí se ha incluido, la tasa de respuesta es muy alta. Son resultados importantes, ¿no? Interesantes. Se ha tenido una muy alta tasa de respuesta. Creo que, bueno, en el país la gente está acostumbrada a dar la cédula de identidad para todo, para hacer cualquier tipo de trámite, completar cualquier cuestionario. Pero claro, sí, no es lo mismo una encuesta que un censo, ¿no? Eso está claro. En el censo tenemos mucho más exposición, es masivo, se habla mucho más del censo, ¿no? Eso lo tenemos claro y bueno, lo más importante, como todos han mencionado, es comunicar muy claramente por qué se pregunta y para qué se usa la cédula de identidad. Y bueno, por eso también estamos aquí en este webinar, un poco para explicar todo eso, ¿no? Como hemos dicho, la cédula de identidad se usa para la integración con registros, para evaluar la calidad de cobertura de los mismos, comparando con el censo tradicional, para complementar información censal, también se podría utilizar con ese fin. Y bueno, como hemos mencionado, como punto de partida de un censo continuo anual, integrando registros administrativos, y bueno, año a año, ¿verdad? La cédula de identidad también sirve para validar, podría servir, se podría utilizar para validar la información recogida durante el censo tradicional, mejorar calidad de los datos,
por ejemplo, a través de una validación en línea de datos en los dispositivos móviles o el cuestionario web. Al ingresar la cédula se podrían validar ciertos datos. No sé, son opciones a evaluar en las distintas pruebas que piloto que estaremos realizando, ¿no? Y bueno, como hemos mencionado, todo se debe comunicar adecuadamente a la población para aplicar todas estas cosas, ¿verdad? Y bueno, también hay que ser claros, digamos, en que el secreto estadístico está garantizado por ley y bueno, el INE no puede entregar información individual identificada y bueno, antes de publicar los microdatos se anonimizan, se quita la cédula de identidad y cualquier otro dato que permita identificar a los informantes, ¿verdad? Pero bueno, también hay que explicar que el censo tradicional es muy complejo. Dos o tres años antes iniciamos su preparación. Bueno, en el INE lo estamos viviendo en estos momentos. Tiene una logística muy compleja, moviliza mucha gente, materiales, y es muy costoso, ¿no? Como ya hemos comentado, se estima unos $5 por persona, son 17 millones de dólares en el caso del censo de Uruguay, ¿verdad? Entonces, creo que no debemos dejar pasar la oportunidad para al menos hacer pruebas piloto con registros en paralelo al censo. Hay que aprovechar la instancia del censo tradicional para hacer estas pruebas, ¿no? Y bueno, yo sé que bueno, a veces existe cierto temor, incluso dentro del INE, a usar otras fuentes, como el caso de registros, es un temor natural, a veces a lo desconocido, a algo nuevo. Pero bueno, también debemos tomar en cuenta que los censos tradicionales tienen sus errores, errores de cobertura principalmente, pero bueno, claro, como los conocemos, entonces los podemos manejar, digamos, o tenemos menos temor, digamos. Y bueno, yo creo que tenemos que transitar ese camino, empezar a al menos en el próximo censo, hacer pruebas en paralelo, no dejar pasar esta oportunidad, y bueno, hay que evaluar para medir, porque bueno, lo que no se puede medir es difícil que lo podamos mejorar, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sería lo que les quería comentar. Muchas gracias. No, muchas gracias. Gracias a ti, Federico. Y a continuación, para concluirlo, le da la parte final la palabra a Catarina Valle, que es una consultora internacional en temas estadísticos, que nos dará unos comentarios sobre el tema. Así que te escuchamos, Catalina. Adelante. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, Alvidia, al INE de Uruguay, así como la invitación por parte de UFPA igualmente para participar activamente en este proceso. Sabrina lamentablemente no pudo estar el día de hoy para hacer los comentarios en esta sesión. No obstante, ella está muy pendiente de los interesantes resultados y experiencias compartidas en este webinar, así como todo lo relacionado con los censos en la región. Para mí es un honor el día de hoy poder representarla, por así decirlo. En primer lugar, permítanme hacer extensiva la felicitación desde el equipo del UNFPA a las excelentes presentaciones que han realizado los expositores del día de hoy, pero más que nada a los retos que han asumido estos países en este camino que es relativamente nuevo en nuestra región. En este sentido, el intercambio de experiencias y el compartir de una manera tan explícita las mismas, realmente es fundamental. Creo que en este camino disponemos de la teoría, por así decirlo, ¿no? Basado principalmente en las experiencias y recomendaciones que otros países
inclusive de otros continentes lo hacen ya desde hace algún tiempo. Al bajar a la práctica en nuestra región, la ambición de explotar los registros administrativos como fuente de información estadística y la necesidad de disponer primero de identificadores únicos que nos permitan hacer el enlace entre diferentes bases de datos y luego de poder incluir estos identificadores únicos en los procesos censales, para generar una oportunidad no solamente de poder vincular información de otras fuentes, sino también de fortalecer los registros administrativos que son la fuente de información, nos lleva a hacer también una serie de reflexiones que han sido expuestas con solvencia y con amplitud por nuestros expositores. La necesidad existe. Con la pandemia por COVID-19 se ha sentido mucho más la presión por disminuir los costos en el levantamiento de los censos de población. Se han visto fuertes recortes, no en solo uno, sino en varios países que están enfrentando esta situación. Y también se ha visto la dependencia de los censos decenales como fuente de información. La necesidad de tener datos más rápidos, entre comillas, ¿no?, y permanentes, así como de evitar la no respuesta de los operativos en campo, hace que busquemos en los registros administrativos la alternativa para alcanzarlo. Ahora, para poder alcanzar esta reducción de costos, hay que tomar en consideración que todo proyecto de aprovechamiento de registros administrativos requiere de fuertes inversiones iniciales, principalmente en infraestructura y en gestión. Hay que mirarlo como un proyecto a mediano plazo al menos, pero como bien lo ha manifestado Federico, hay que comenzar en algún momento. Los países que lo han hecho, inclusive en otras regiones, han enfrentado similares retos a los que ahora nos enfrentamos en nuestra región. Por eso, el hecho de buscar la relación entre poder disponer de estos identificadores únicos, tanto en las fuentes de información base como en los operativos censales, hace de los momentos de las rondas censales una oportunidad única para implementarlos. Atreviéndome quizás a resumir un poco los aspectos que han presentado ya Costa Rica, Colombia, Chile y Uruguay, los aspectos que hay que tomar muy en consideración podrían resumirse en los aspectos legales que pueden fortalecer a la Oficina de Estadísticas y permitirle saber hasta dónde llegar o hasta dónde no puede hacerlo. Los aspectos comunicacionales, lo cual tiene que ver no solamente con la respuesta de la población, sino también con la credibilidad y la confiabilidad que vamos a darle a la población para el manejo de su información. Esto hace recordar países que, a pesar de tener sistemas muy fuertes de registros administrativos, toman muy en consideración la opinión de la población para el momento del uso de esta información, como el caso de Canadá. Los aspectos institucionales. El INE debe estar fortalecido y posicionado institucionalmente y comunicacionalmente para que sea un momento propicio para poder incursionar en esto. Y sobre todo la sostenibilidad en el tiempo, ya que es un proyecto que puede tener cierta sensibilidad en un ámbito político y económico inestable. Cambios en las autoridades y sus políticas afectan sensiblemente al proyecto y pueden poner en riesgo su continuidad. Finalmente, como comentario final nada más, desde la lógica de la mirada internacional que se dispone, creo que en nuestros países, en la región, los registros administrativos aún no tienen todavía una madurez y solidez como para creer, para poder vincularlos y quizá creer ciegamente en ellos, ¿no? Y el censo constituye una oportunidad única para poder evaluar la calidad de los registros con los que se desea ir implementando. Ir testeando la información en territorios pequeños es fundamental y pues se invita a que este sea el camino a ir tomando, ¿no? Y finalmente, pues reitero el agradecimiento al BID y el compromiso del Fondo de Población de Naciones Unidas para continuar con estos enriquecedores espacios para compartir conocimientos en los que siempre pues, nos quedamos con ganas de aprender mucho más. Muchas gracias, José Antonio. No, muchísimas gracias. Gracias a ti, Catalina. Y bueno, ya para cerrar, yo creo que subrayo algunos temas obvios que han quedado sobre la mesa, ¿no? El avance a una transición a un mayor uso de registros administrativos con fines estadísticos
se beneficie la inclusión del número de identidad en el censo de población, como hemos escuchado esta mañana. Es central garantizar la seguridad de la información y es tan importante como eso comunicarlo a la población, ¿no? Ya lo dijo también Catalina, nuestra estrategia de comunicación sobre el uso que se hará de esta información, el valor que tiene para la sociedad y sobre todo la seguridad de la información es básico. Desgraciadamente nos quedamos sin tiempo. Gracias por sus comentarios y preguntas. Algunas ya han sido contestadas en la herramienta correspondiente, pero veremos el traslado de las que no han sido contestadas a las personas correspondientes. Termino un agradecimiento muy grande a quienes expusieron este webinario, a las más de 230 personas que asistieron y al equipo técnico que lo hizo posible. Las presentaciones y la grabación estarán disponibles en el mismo enlace que utilizaron para registrarse. De igual manera, aprovecharemos la lista de registrados para hacérsela llegar en cuanto estén disponibles. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buen día.